Dios te dice hoy, yo tengo un nuevo corazón para ti. Te daré un nuevo corazón y te infundiré un espíritu nuevo. Te quitaré ese corazón de piedra que ahora tienes y te pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ti y haré que sigas mis preceptos y obedezcas mis leyes. Entonces vivirás en la tierra que te prometí y serás mi pueblo, y yo seré tu Dios. Ezequiel capítulo 36, versos 26 al 28. En las batallas constantes de la vida, en nuestra aparente buena intención de proteger nuestro corazón, solemos ponerle una coraza que lo blinde de los golpes y los ataques a los que se expone en el agitado campo de guerra de nuestro diario vivir. Es por esto que es tan común encontrarnos con personas que aparentan no sentir o no prestar atención al dolor por el que atraviesan, como si estuviesen completamente cauterizados frente a cualquier situación que pueda llegar a hacerle daño. Por lo general, esa coraza está acompañada de una profunda amargura, de sentimientos de soledad, abandono y negativismo. Los corazones endurecidos pierden la fe en que algo bueno pueda pasar, porque a causa de sus múltiples heridas, solo esperan lo peor de cada circunstancia, y están aparentemente preparados para ello. Pero la realidad es otra. Porque entre más dura sea la coraza, más frágil es su interior. Más fuerza necesita para mantener la fachada de que todo está bien y que absolutamente nada le afecta. Es más profunda la soledad que experimenta al creer que aislándose del mundo entero, entonces es más probable que jamás lo vuelvan a lastimar. Pero no percibe que él mismo se está convirtiendo en su propio verdugo. Nuestro Padre Celestial continuamente nos hace un llamado a rendir nuestro corazón herido y lastimado a sus pies. Nos llama a reconocer que nos hemos alejado y que creímos que apartado de él y en nuestras propias fuerzas, podíamos haber llegado lejos y que no fue así. Nos invita a volver a sus brazos para que Él cure nuestras heridas, retire toda coraza y trabaje en lo más profundo de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar con nuestro monólogo de autosuficiencia. Él ve aún lo que nosotros no logramos ver y conoce mejor que nadie la raíz de la dureza de nuestro corazón. Es por esto que Dios te dice hoy, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si reconoces que ha pasado tiempo desde la última vez que te sentiste cerca de mí, que anhelaste entrar en mi presencia, que reconociste que estuve presente en algún escenario de tu vida, debes entender que no es porque yo me haya alejado de ti. Yo permanezco siempre en mi trono de gracia, alto y sublime. Pero fuiste tú quien se alejó, el que se distrajo con las cosas de este mundo y cuando se sintió perdido, en lugar de volver a mi regazo, eligió endurecer su corazón. Tapaste tus oídos para no escuchar mi voz, que te invitaba a regresar y elegiste continuar por el camino que llevaba al dolor y a la soledad. Un camino disfrazado de alegrías temporales y placeres superficiales. Pero no he terminado contigo. Mis planes de bien para ti siguen intactos. Por eso vuelve ahora en amistad conmigo. Regresa a la senda de la intimidad y a la comunión con mi presencia. Reconoce con un corazón humilde que apartado de mí, nada puedes hacer. Entrégame todas las heridas y el dolor que te han causado. Tira al piso toda carga de rencor y de soledad
que estás arrastrando y que te ha convertido en alguien solitario y pesimista. Sé que decidiste no volver a confiar en alguien, pero hoy te invito a que vuelvas a confiar en mí, a que me entregues esa piedra que tanto pesa en tu pecho y recibas de mi mano un nuevo corazón, un corazón sensible, un corazón renovado, lleno de nobleza y de misericordia, un corazón que no se enoje o se resienta con facilidad, sino que esté lleno de amor y perdón para extender sin esperar nada a cambio. Hoy te invito a que aceptes mi oferta. Sabes bien que ese corazón endurecido no te llevará a ningún lado, que guardar odio y rencor en tu corazón lo único que hace es enfermarte y causarte un profundo dolor. Si eliges hoy perdonar a los que te ofendieron o te lastimaron, si decides dejar de creer que eres autosuficiente, si reconoces que anhelas que habite en tu corazón y que ponga en orden todos los sentimientos que te invaden, entonces yo pondré un corazón nuevo y mi espíritu dentro de ti para que tengas una perspectiva diferente de la vida. Así empezarás a vivir diferente, a hablar diferente y a actuar diferente. Perdonarás más rápido de lo que te enojas. Te abrazará mi paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo constante que no depende de las circunstancias se anidará en tu mente y en tu corazón. Invítame en este día a entrar en tu corazón y entrégame por completo todo lo que sientes. Entrégame el volante de tu vida y te prometo que te llevaré mucho más lejos de lo que algún día tú llegaste a imaginar que llegarías. Oremos. Amado Padre de misericordia y favor, eres más de lo que me puedo imaginar. No deja de sorprenderme el alcance de tu amor para conmigo. Llenas cada rincón, cada espacio de mi ser con tu palabra, con tu aliento y tu fortaleza. Entre más te conozco, Señor, más te anhelo y te deseo, porque en ti encuentro vida y propósito, esperanza y razón de ser y de existir. Tú conoces a profundidad lo que soy y cada parte de mí. Tú me hiciste con tus manos y nada de lo que hay en mi mente y corazón te es oculto. Así que no pretendo esconder la carga que llevo a cuestas, cuando tú eres el único que puede quitarla de mis hombros. Mal haría yo en ocultar mi enfermedad si tú eres el único que puede sanarla. Así que aquí estoy, mi buen Señor, con mi corazón endurecido a causa de las heridas que me han causado. Llevo en mis hombros la pesada carga de intentar mostrarle al mundo que me es indiferente cada juicio, cada señalamiento y cada momento doloroso por el que atravieso. Reconozco que me desgasto a diario manteniendo la apariencia de que todo está bien, cuando por dentro duele tan profundamente y me embarga el sentimiento de que estoy solo y que nadie alcanza a entender por lo que estoy atravesando. Pero seguro estoy que si me has traído hoy hasta aquí, es porque quieres quitar mi corazón de piedra, alivianar mis cargas y darme un corazón como el tuyo, lento para la ira y grande en misericordia. Sé por tu palabra que anhelas poner tu espíritu en mi vida para que me guíe en medio de cualquier dificultad, pero que es necesario que mi corazón sea cambiado y transformado para que pueda habitar allí. Por eso, te pido que saques toda la basura que durante años he acumulado en mi corazón. Sentimientos de abandono y de rechazo que desde mi infancia he venido abrazando y cultivando en mi mente y en mi corazón.
heridas que he repetido día tras día desde hace tanto tiempo, impidiendo que sanen por completo, y tantos otros sentimientos que impiden que mi corazón sea una morada digna para que entres a morar. Hoy entiendo, Señor, que eres el único que puede poner orden en medio de este caos. Por eso, te invito para que cambies mi corazón de piedra. Muéstrame qué debo sanar, qué debo soltar, qué palabras debo sacar de mi vocabulario y qué pensamientos debo expulsar definitivamente de mi mente. Extiéndeme tu brazo de poder y sácame de este pozo de conmiseración y autosabotaje en el que yo mismo entré buscando refugio para mi corazón. Saca lo que no funcione, lo que no esté alineado con tus planes de bien para mi vida. Enséñame a vivir liviano, sin cargas y rencillas de ningún tipo. Enséñame a perdonar, así como tú me has perdonado a mí. Muéstrame cuál es el camino que me lleva de nuevo a ese plan original que trazaste para mi vida, porque es allí que quiero morar por siempre. Descanso en la paz que solo tú me puedes dar, en la gracia que proviene de tu mano. Confío en que completarás la obra que comenzaste en mi corazón. Camino ahora diferente, confiado en que me defiendes y usarás aún la adversidad para formar mi carácter. Gracias por haber hablado hoy a mi corazón, por hacerme entender todo lo que estaba perdiendo mientras me aferraba a la coraza que yo mismo inventé y que me estaba causando tanto daño. Hoy celebro la libertad que solo proviene de ti y confío plenamente en que los días venideros serán mucho mejores ahora que reinas y vives en mi nuevo corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.